Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra siguiente audiencia, por favor. Es la audiencia número 32, 32 del 191 periodo de sesiones. Nos encontramos con una audiencia relativa a democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia. Soy José Luis Caballero Ochoa, segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, relator para personas operadoras de justicia, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, y de niñas, niños y adolescentes. Me acompañan en esta ocasión el comisionado Edgar Estuardo Rallón Orellana, quien es relator para Perú y relator para personas privadas de libertad, y también el comisionado Christopher Vulcan, quien es relator para pueblos y comunidades indígenas. Doy la bienvenida a la sociedad civil que se encuentra con nosotras ahora. Esta audiencia ha sido solicitada por el Instituto de Defensa Legal, DEMUS, DPLF, la Iglesia Católica de Perú, Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia, Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia. Saludo asimismo a la alta representación del Estado de Perú. Me da un gusto saludarles. Está con nosotros esta delegación presidida por el embajador José Luis Ardón, que es, tiene la representación del Perú ante la OEA. Y bueno, vamos a iniciar. Recuerdo además que, y eso sigue, es un tema muy importante para nosotras y nosotros. Además, claro, desde luego, la presencia de la relatora de independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, de Naciones Unidas, que está con nosotros y le agradezco su presencia esta tarde también y su intervención dentro de unos minutos. Recuerdo que estamos todavía celebrando 65 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta efeméride que nos remonta a 1959, en donde los estados y las sociedades de la región se dieron cita para dar vida a los tratados fundacionales en la Organización de Estados Americanos y después a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales, así como miles de personas, colectivos y pueblos, han acudido a la Comisión solicitando su protección, justicia, su reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas in loco, más de 1.000 medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, más de 220 exactamente soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. Todo ello con el propósito de tener como eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Vamos a asegurarnos también que nuestra audiencia sea inclusiva y solicitamos para este efecto a todas las personas que participen que inicien señalando su nombre, su cargo y la organización o la institución, en caso del Estado, a la que representan. Y posteriormente, cada vez que tomen la palabra, hay que decir el nombre para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está haciendo uso de la palabra. Las audiencias disponen en subtítulos en Zoom que pueden agrandarse, activarse desde los dispositivos y también están disponibles en los canales de comunicación de la Comisión Interamericana. Es una audiencia, como dije, absolutamente inclusiva. Vamos a tener el tiempo 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado, 7 minutos para la Relatora Especial de Naciones Unidas, luego 20 minutos para la Comisión y regresaremos la palabra para comentarios de la sociedad civil 10 minutos y comentarios del Estado 10 minutos. Empieza la sociedad civil, por favor. Y empieza el...
Honorables comisionados y comisionadas, mi nombre es Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal. Hoy asistimos ante ustedes, no solamente organizaciones de derechos humanos, sino también agremiados de colegios de abogados, jueces, juezas, una misión internacional de observación y un cardenal de la Iglesia Católica para alertar sobre el declive democrático en el Perú y el impacto letal de un mal proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia, lo que fundamenta largamente el pedido reiterado de que el Perú sea incluido en el capítulo 4B del informe anual de la CIT. El 1 de marzo el Estado se responsabilizó aquí de que la Comisión Especial de Selección de la nueva Junta garantizaría transparencia, participación ciudadana, que los ciudadanos elegidos serían sobresalientes e incuestionables, que se buscaría una sociedad más justa. Esto no se ha cumplido. Solo una semana después de esta promesa, y a pesar que la CID manifestó su preocupación sobre los ataques a la JNJ por el Congreso, dos de sus integrantes fueron indebidamente suspendidos. La Defensoría no condenó esto, por lo contrario, también atacó su institucionalidad reduciendo la meritocracia del proceso de selección. Por ejemplo, presentó un proyecto de ley para que suplentes de bajo puntaje la integraran. La Comisión Especial garantizaría la confianza en la selección. Hoy quien la dirige tiene una denuncia ética por incurrir en conflicto de intereses al promover una demanda que además reduce la acción de la justicia en casos de extinción de dominio, lo que mereció un pronunciamiento en contra de la Junta de Fiscales Supremos. Exdefensores del pueblo en una carta abierta lo cuestionaron porque aprovecha el cargo, de acuerdo a la carta, para alinearse con objetivos apartados de la democracia. En 9 tachas que se presentaron no se notificó el descargo, no se motivó debidamente la resolución, hubo diferente trato entre postulantes y los cuestionamientos no se preguntaron en su totalidad en las entrevistas. Para acceder presencialmente a ellas, un comunicado discriminó entre parientes y acompañantes de los postulantes. ¿Puedes leer un poco más despacio, por favor? Sí. Si es gentil. Un comunicado discriminó entre parientes y acompañantes de los postulantes de los ciudadanos de a pie, motivando una queja formal hace casi un mes que hasta ahora no es respondida. Tampoco se respondió un informe que 62 organizaciones presentaron el 30 de septiembre solicitando un nuevo concurso, ni tampoco se reunieron con la MIO Perú. El resultado, no se supo la fecha de la sesión de nombramiento. Hay perfiles cuestionados por relacionamientos políticos partidarios, otros involucran violaciones a la libertad de expresión o cuestionan el compromiso con la no criminalización de la justicia. La selección violó los principios que debieron regirla y abogan por ella líderes políticos cuyos partidos o correligionarios tienen procesos ante la justicia o sus abogados y ya plantean impunidad, como la revisión de todo lo hecho por la actual Junta Nacional de Justicia, así como la sanción a fiscales largamente acosados como Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lavallato. Mi nombre es Cintia Silva, directora de DEMUS. Se ha omitido en este proceso absolutamente la perspectiva de género. Ello se evidencia, por ejemplo, en la respuesta de la Defensoría del Pueblo al pedido de información de la congresista Ruth Luque, donde le dice que la igualdad de género y no discriminación estaba garantizada al figurar como primer principio rector del reglamento de conformidad con la Constitución y en esa línea al haberse difundido así el concurso en medios de comunicación. No obstante, el resultado es que solo 8 de 51 postulantes son mujeres y solo una mujer fue elegida titular de la nueva junta. La selección debió garantizar el perfil con formación en género y sin denuncias de violencia, porque todavía las mujeres y personas LGBTIQ en el Perú vivimos violencia estructural por razones de género. Solo entre enero y septiembre de este año hubo 124 feminicidios y las otras formas de violencia solo se denuncian en un 19% por la revictimización y la impunidad basada en estereotipos. Es grave en ese marco que la expareja de uno de los nombrados haya logrado el divorcio por violencia psicológica, decisión confirmada en el año 2011. El recién nombrado negó la información a la prensa alegando privacidad cuando la violencia de género en el Perú es un asunto de interés público. En la entrevista del concurso, la violencia fue tratada, en este caso, como un tema ajeno a la postulación, aceptándose su negativa al reconocimiento de los hechos sin contrastar este dicho ni considerar que la violencia fue la base de la sentencia de divorcio. Buenos días. Mi nombre es Yuri Martínez Ochoa, vicedecana del Colegio de Abogados de Ayacucho.
Respecto a la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, existen diversos y serios cuestionamientos al proceso de elección. Por ello tenemos, por ejemplo, la falta de evaluación de la información básica de los y las postulantes que permiten identificar posibles conflictos de interés, esto a raíz de los patrocinios ejercidos como abogados. Ante la no prepublicación del reglamento y bases del concurso para aportes de los profesionales, el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho exhortó públicamente a la Comisión Especial a que tenga en cuenta el artículo 42 y 44 del Código de Ética del Abogado, aprobado por la Presidencia de la Junta de Decanos del país hace más de 10 años, para prevenir los conflictos de interés al momento de asumir la función pública. Se hizo caso omiso a esta exhortación, a pesar de que este exhorto se vincula directamente con la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la protección de la independencia en el cargo. Las entrevistas tampoco garantizaron condiciones de igualdad y la identificación de los mejores perfiles vinculados con la lucha contra la corrupción, la perspectiva de género y de la interculturalidad, esenciales en las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido también deficiente, por no decir inexistente, la difusión de información oportuna sobre la convocatoria de este proceso y el desarrollo de cada una de sus etapas, pues no ha llegado esta información al interior del país, a pesar de tratarse de la selección de autoridades a nivel nacional y a pesar que la norma exige expresamente publicidad y transparencia. Los medios institucionales de comunicación de los colegios de abogados han carecido de esta información. Desde el interior del país, desde territorios de poblaciones quechohablantes, como abogados y abogadas que día a día estamos en los tribunales, interrelacionando con el sector más vulnerable, desde una región como Ayacucho, a la que históricamente sus derechos son transgredidos, con graves violaciones a los derechos humanos, corrupción, terruqueo, hechos sobre los que también la Comisión se ha pronunciado, señalamos que es de vital relevancia la independencia del sistema judicial y fiscal, garante del derecho de acceso a la justicia y de mínimos vitales para una convivencia. Esta Junta Nacional de Justicia, por cómo ha sido elegido, no lo garantiza. Tupananchicama, muchísimas gracias. Buenos días, soy Stephen McFarland, embajador retirado de Estados Unidos. Soy miembro de la Misión Internacional de Observación del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia del Perú. La misión es un grupo independiente surgido de la sociedad civil internacional que realizó 3 viajes al Perú para observar el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia. La misión, integrada además por los doctores Telma Aldana, Edison Lanza y Jaime Arellano, evaluó este proceso de acuerdo a los estándares internacionales. La misión ha expresado reiteradamente su preocupación ante diversos intentos del Congreso que buscan socavar la independencia judicial y la existencia misma de la Junta Nacional de Justicia. Estas acciones parecieran haber afectado la participación de postulantes para la Junta. Hubo apenas 51 postulantes este año. Hace 5 años hubo 150. El proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia se llevó adelante con bastante opacidad y mero formalismo, y sin cumplir con estándares mínimos de transparencia, publicidad, veeduría ciudadana, apertura al escrutinio, criterios técnicos en la confección de las pruebas de conocimiento, transparencia en la resolución de tachas y confianza e igualdad de condiciones para las personas participantes. Un factor negativo fue la falta de transparencia y acceso público a la información respecto a las actuaciones previas, como la conformación de la Comisión Especial, sus decisiones e instrumentos de gestión institucional y el diseño de las bases y reglamentos del concurso. Esta falta de transparencia, junto con decisiones unilaterales, ha afectado gravemente la confianza pública y la legitimidad del proceso. La misión llama la atención a la falta de incentivos y medidas afirmativas
para apoyar la paridad en materia de género y de diversidad étnico-racial. Un factor negativo para la transparencia y la independencia de la Comisión Especial es la transformación del cargo de secretario técnico de la Comisión desde una función sujeta a concurso público a un cargo de confianza exclusiva del defensor del pueblo. Después siguió la remoción y sustitución sorpresiva del primer secretario técnico sin justificación técnica, minando así la confianza en el criterio técnico y la imparcialidad de este actor clave del proceso. En resumen, la selección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia no se llevó a cabo conforme a los estándares mínimos internacionales. Gracias. Soy la jueza Antonia Sakikuray, vicepresidenta de JUSTE. Atendiendo que la independencia judicial es también un derecho del ciudadano de contar con una correcta administración de justicia, es esencial una adecuada selección de magistrados y magistradas que asegure la no injerencia de otros poderes. La reciente selección de la Junta Nacional de Justicia, encargada del nombramiento, ratificación y control disciplinario de todos los magistrados, debe responder también a tal propósito, lo cual no ha sucedido conforme lo han descrito quienes me han antecedido. En este contexto de crisis institucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia vienen siendo particular y progresivamente debilitados con un marco normativo acorde a intereses de un sector del Congreso y grupos de poder que buscan el copamiento de las instituciones, flexibilizando y cambiando mecanismos de control, situación que se torna más crítica en la sociedad por el alto índice de actos delincuenciales que diariamente se producen. Varias de las leyes dictadas y no observadas por el Poder Ejecutivo ni por la Defensoría del Pueblo benefician a un grupo de congresistas de distintos partidos políticos y autoridades que son investigados penalmente. Estas iniciativas legales también vulneran abiertamente la independencia judicial y fiscal por lo siguiente: limitan el ejercicio del control constitucional y convencional de los jueces y las juezas, por ejemplo, respecto de actos congresales en supuestos de posible afectación de derechos fundamentales. Penalizan la labor jurisdiccional al establecerse la destitución por diferencia de criterio en la toma de decisiones. También se aprobó en segunda votación sancionar con cárcel entre 8 y 12 años a los jueces que dicten prisión preventiva o fiscales que no la soliciten, calificándose además como falta muy grave que conllevan la destitución. Un proyecto de ley plantea que la nueva Junta Nacional de Justicia designe jueces y fiscales provisionales y supernumerarios, dejándose de lado la designación que hace el Poder Judicial y el Ministerio Público en procesos de su competencia. Elimina la elección del presidente del Poder Judicial, recayendo la representación en el juez supremo más antiguo, quien al término cesaría en el cargo. El fiscal de la Nación también cesaría como fiscal supremo al culminar tal mandato. En este escenario, muchos operadores de justicia son objeto de amenazas y denuncias por su actuación independiente, al investigar y llevar a juicio a expresidentes, políticos y autoridades por delitos de corrupción. Y recientemente, jueces y defensores de derechos humanos se han visto amenazados, también los jueces constitucionales que emitieron fallos contrarios a los intereses políticos. Por ejemplo, al confirmar la sentencia que dejó sin efecto la resolución congresal que separó de la Junta Nacional de Justicia a dos de sus miembros y a quienes se les ha abierto investigación ante la Autoridad Nacional de Control. También hay ataques a jueces penales que inaplican leyes dadas por el Congreso e incluso contra el sistema de justicia electoral. Un proyecto de ley plantea que el Jurado Nacional de Elecciones no sea presidido por representante del Poder Judicial a pesar de ser una instancia jurisdiccional. En resumen, esta forma de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia no garantiza independencia y al encargarse el nombramiento, la ratificación sobre la que JUSTE tiene una posición histórica de cuestionamiento y la destitución de magistrados constituye un serio riesgo para los operadores de justicia y agrava la debilidad institucional de nuestro sistema, haciéndola susceptible de constituir una forma de intervención. Desde JUSTE hemos denunciado ante la comunidad nacional e internacional estos hechos, ejerciendo nuestro derecho y deber de expresarnos, un derecho que no está garantizado para todos los operadores de justicia.
Nos solidarizamos con la gravísima situación de los operadores de justicia de Guatemala, criminalizados y en el exilio. Y alertamos que en Perú los riesgos de esta misma situación son inminentes. Gracias. Soy el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. La Iglesia Católica asume el respeto irrestricto de los derechos humanos y la justicia socioambiental. Por eso estoy aquí para testimoniar la situación de los derechos humanos en el Perú, la preocupación por la fragilidad de la justicia y la corrupción en nuestro país. Las decisiones de las autoridades de justicia tienen impacto en la gente y me pregunto, ¿qué va a pasar con las demandas de las personas vulnerables por la designación de los magistrados y especialmente de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sin transparencia ni meritocracia? Así, la desconfianza en la administración de la justicia aumenta. Crecen los conflictos y la criminalidad estructural. ¿Cómo se va a combatir las economías ilegales, el narcotráfico, la minería, la tala indiscriminada de los bosques, la trata de personas cuando son amparadas por normas y políticas del Estado? ¿Qué va a pasar con las demandas de las poblaciones indígenas que desean el reconocimiento de sus derechos colectivos y no se les brinda la debida justicia? Por ejemplo, no se está cumpliendo con la titulación de los territorios amparados por el convenio 169 de la OIT. Hay 712 comunidades nativas y 1.119 comunidades campesinas pendientes de titular. ¿Qué va a pasar cuando los líderes ambientales indígenas sigan siendo asesinados? Cerca de 70 líderes indígenas han sido asesinados en el Perú en los últimos años. En el 2021, dos líderes indígenas, Erasmo García y Yenes Ríos, fueron asesinados violentamente por defender el territorio de las comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar con la integridad de las mujeres y niñas violentadas en su dignidad? Por ejemplo, en la Amazonía peruana, lamentablemente hay más de 500 niñas indígenas de los pueblos Aguajún y Huampis que han sido violadas sexualmente en la región y la mayoría de sus casos han quedado impunes. Gracias por escuchar estas preocupaciones que son las del pueblo de Dios que clama justicia. Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso. Por lo expuesto, por quienes me acompañan en esta mesa, queremos formular respetuosamente a vuestra comisión las siguientes peticiones. Primero, que habiendo transcurrido más de 18 meses desde que fue emitido, la comisión priorice la presentación del informe de país de 2023 en la comisión permanente de la OEA. Segundo, que se valore el grave quebrantamiento de estándares internacionales sobre independencia judicial en la reciente elección de la Junta como un incumplimiento directo de la recomendación 21 de ese informe referida a tomar medidas para reforzar la confianza de la ciudadanía en la independencia de los poderes públicos, los entes de control y el sistema electoral. Tercero, que se valore las recientes reformas legislativas y otros proyectos de ley que buscan endurecer el régimen sancionatorio civil, penal y disciplinario contra jueces y fiscales como un incumplimiento directo de su recomendación 22 que implicaba abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Poder Judicial. Cuarto, requerir al Estado que se abstenga de utilizar de forma abusiva y arbitraria la figura del juicio político para amenazar, presionar y separar a quienes ocupan altos cargos en el sistema de justicia y de utilizar indebidamente el proceso competencial para obstruir la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Finalmente, que ante los persistentes, masivos y estructurales ataques a la justicia por parte del Estado y a su incumplimiento reiterado por acción y por omisión de su obligación de proteger la independencia judicial, la Comisión incluye al Perú en el capítulo 4B de su informe anual. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su intervención. Le damos la palabra ahora al honorable Estado de Perú por 20 minutos. Mi nombre es José Luis Ardón y soy el representante permanente del Perú ante la OEA. Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones integrantes de la sociedad civil peruana, señora representante de la Organización de Naciones Unidas, señoras y señores, nuevamente buenos días. En esta oportunidad, la delegación del Perú está conformada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la representación permanente del Perú ante la OEA. Los integrantes de la delegación peruana participamos en esta audiencia en cumplimiento de nuestras normas constitucionales, de los compromisos internacionales del Perú y de la íntima convicción de que la finalidad del Estado es proteger y promover los derechos humanos. Vamos a dejar en claro aquí que el reciente proceso de selección de nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia para el período 2025-2030 no supone ninguna afectación a la democracia ni a la independencia de la Administración de Justicia en el Perú. Todo lo contrario, dicha elección supone la afirmación de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en nuestro país, en tanto se ha realizado siguiendo un proceso de selección que ha cumplido con todas las normas constitucionales y reglamentarias pertinentes. El Perú tiene y aspira a seguir teniendo un gobierno de leyes, no de hombres. Los peruanos nos regimos por normas jurídicas debidamente establecidas a través de nuestros representantes. A continuación, hará uso de la palabra el señor viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, doctor Charles Napurí Guzmán. Señores comisionados, representantes de la sociedad civil, distinguidos asistentes. Y soy Charles Napurí Guzmán, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. En el contexto de la presente audiencia, es pertinente resaltar que las afirmaciones genéticas referentes al contexto del sistema de justicia en el Perú, yo considero fuera de la democracia. Estamos teniendo un problema con la interpretación. Si podemos, perdónenme un minuto con el audio ya. Ah. Sí, un segundo. Si podemos parar el tiempo, por favor. Hay que detener el tiempo para que podamos arreglar esto, por favor. Gracias. Sí, si podría, por favor. El técnico de sonido que tienen en la sala, si podría, por favor, ajustar el volumen del micrófono. Que estamos recibiendo mucho eco y los intérpretes no pueden interpretar la exposición del ministro. ¿Ahora me escucha bien? No, es que... Se escucha aún peor ahora. Sí. Tenemos mucho eco, no le entendemos lo que dice. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Aló? Sí, continúa, por favor. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. En el contexto de la presente audiencia, es pertinente resaltar que las afirmaciones genéricas referentes al contexto del sistema... No hay interpretación ahora, perdóneme. No puede tener lugar la interpretación y entonces necesitamos que esté con mucha más claridad el volumen en la sala. Sí. Es que no le escuchamos claro. Parece como si hubiese otro ruido entrando en el... A ver, ¿ahora me escucha bien? ¿Mejor? No, todavía no. Es que el sonido no es claro. En español. Es que no está. No está bien. Es como...
Sí, ¿tienen algún, si alguien puede conectarse a la reunión por un teléfono o algo? ¿Con este micrófono me escucho mejor? No, lo que pasa es que el audio lo están recibiendo por el micrófono de la laptop de ambiente, no está entrando directo a la computadora, a Zoom, sino Zoom está recogiendo el sonido que sale por algún parlante de la sala, con el eco. ¿Me escucha mejor? Bueno, ¿me escucha mejor? No. Sigue igual con eco el sonido, estimados. Les recomiendo si pudieran conectar al ministro desde un teléfono, desde la aplicación de Zoom, y que haga la intervención ahí, que así tiene el teléfono más cerca y apagan todos los parlantes de la sala para que no hagan eco, si son tan amables. O acercarle la laptop que ya está conectada, el computador, acercárselo. El audio no recoja el sonido de toda la sala. No, todavía tenemos mucho eco. Es que el micrófono que está recogiendo el audio es un micrófono de ambiente y recoge todo lo que está pasando alrededor también. Si alguien puede conectarle una laptop individual al ministro y ponérsela cerca, enfrente, para evitar recoger el sonido de eco de la sala. Estamos oyendo todo lo que, o sea, todo el sonido de la sala cuando están hablando. Disculpe, comisionado, ¿será posible que algún otro representante del Estado en todo caso pueda hacer uso de la palabra con la presentación para aprovechar el tiempo? Sí. WhatsApp, que se los envíen. Tenemos necesidad de seguir avanzando en esto. José Luis. Probemos eso. O si no, que alguien pueda tomar la palabra para poder seguir con la audiencia, porque eso sí tenemos. Que si alguien tiene el Zoom bajado en Lima, solamente. O de repente que avancen con otra sección. Nos preocupa que tengamos un tiempo recortado para el intercambio y la réplica. Correcto. En todo caso, ajustamos la intervención de la Comisión Interamericana. Eso no se preocupe. Estamos esperando que nos acerquemos.
Porque se quedan en el Zoom, en fin, del otro dispositivo. Colegas del sonido, vamos a reiniciar con la relatora de Naciones Unidas para poder poner el reloj correspondiente y le pedimos al equipo de Lima que apague el sonido para que podamos continuar. Ustedes desde Lima tienen varias opciones. La primera es que llamen a un celular que está aquí en la sala. ¿Ahora me escucha? Está mejor. Apágale el volumen, el audio, todo, la imagen, todo. ¿Me escuchan ahora mejor? Ahora le escuchamos. Ahora le escuchamos y podemos continuar ya, con usted. Hola. Escucha bien. Oye, ¿me escucha bien? Le escuchamos, hola. Ministro. Le escuchamos y podemos continuar con usted. Adelante. Ya está, ministro. ¿Me escucha mejor? Bien, bien, le escuchamos bien. Yo no escucho lo que... Ya, perdón. ¿Puede intervenir? Entonces, cuando la fe... Ya está conectada. Pero, o sea, se escucha cuando el doctor está hablando, le responde y se escucha por acá lo que le está respondiendo. ¿Qué me han respondido? No he escuchado nada. Adelante, hable. Adelante, ya. Ante todo, la disculpa del caso por estos inconvenientes técnicos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Quien les habla es Charles Napurí Guzmán, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el contexto de la presente audiencia, es pertinente resaltar que las afirmaciones genéricas referente al contexto del sistema de justicia en el Perú y otros temas que se han abordado que no son materia de la presente audiencia, debe venir acompañadas de la identificación concreta de la presunta afectación generada. De lo contrario, se deviene en un debate que, pudiendo ser interesante y hasta constructivo, recae más en el análisis sobre las mejores formas de establecer, dentro del margen de la discrecionalidad del Estado, su organización y políticas. En ese sentido, volviendo al motivo de la presente audiencia, el Estado acreditará la transparencia del proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Saludamos la convocatoria del Perú a la presente audiencia, pues una mirada integral de la realidad fortalece al sistema interamericano y al rol imparcial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual debe descansar dicho sistema y nuestro compromiso conjunto por la garantía de los derechos humanos. Al respecto, se debe considerar que quienes hoy pondrán de relieve la transparencia del proceso de selección sobre la base de información de acceso público son los representantes de la Defensoría del Pueblo, una entidad constitucionalmente autónoma que presidió la Comisión Especial de Selección conforme a la regulación preestablecida. En ese marco, me permito resaltar la estabilidad jurídica existente en los procesos realizados en esta materia y la presencia de un Estado de Derecho que permite igualmente los debidos controles jurisdiccionales de constitucionalidad de la actuación pública. Asimismo, es pertinente resaltar que el Perú está comprometido con las garantías del debido procedimiento. Dicho compromiso no es solo en ocasión de sus obligaciones jurídicas internacionales, sino en el entendimiento de la importancia de dicha materia en la protección judicial. En ese sentido, cedo el uso de la palabra al defensor del pueblo para la presentación correspondiente. Muchas gracias. Señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor José Caballero Ochoa, y señores miembros de tan importante organismo supranacional. Muy buenos días. Buenos días también a todos nuestros connacionales allí presentes en la sala en Washington. Es un honor para nosotros participar y atender el emplazamiento formulado por nuestros connacionales
en la seguridad que buscan, al igual que nosotros, la consolidación del Estado Constitucional de Derecho en nuestro país. La Defensoría del Pueblo, por mandato de la Constitución y de la ley, preside tan importante colegiado, siendo oportuno precisar que para la designación del titular de la Defensoría del Pueblo se ha seguido el procedimiento establecido en la Constitución de manera similar a los predecesores. De igual modo, al presidente de la Corte Suprema y presidente del Poder Judicial, doctor Javier Arévalo Vela, es un magistrado de carrera, titular, cuya designación ha seguido los procedimientos establecidos en la ley. Por tanto, es la sala plena de la Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados supremos titulares que lo eligieron el 1 de diciembre de 2022 para ejercer la representación de este poder del Estado. Asimismo, con relación al fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos titulares de manera colegiada eligieron al doctor Juan Carlos Villera Campana, quien al igual que en los otros casos, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica, fue elegido como tal y por ende no se cuestiona su legitimidad y menos la legalidad respecto a su participación. Ahora bien, también es bueno precisar que la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Lucimelda Pacheco Serga, ha sido ungido por la votación de sus pares para poder dirigir tan importante institución. Respecto al Contralor General de la República, la Constitución y la ley establecen y prevén los procedimientos de su elección. Por lo tanto, su legitimidad y legalidad no está en cuestión. Como se puede apreciar, los ilustres magistrados de los cuales nos hemos abocado tienen reconocida trayectoria democrática e idoneidad para dirigir respectivamente cada una de sus instituciones y, por lo tanto, cumplir plenamente con sus prerrogativas otorgadas. Por otro lado, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en su artículo 79, establece el procedimiento de elección de los representantes de los rectores de las universidades públicas y privadas para integrar la Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sobre el particular, debo enfatizar que ambos representantes han sido elegidos dentro de sus pares democráticamente, en un proceso público cuya rectoría ha correspondido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como pueden apreciar, señores miembros de la Comisión Interamericana y demás que participamos en esta audiencia, estamos frente a una legal y legítima representación genuina de la sociedad civil y de la estructura del Estado, quienes integran la Comisión Especial y asumen la gran responsabilidad de elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para continuar con esta alocución, debo precisar que esto es un colegiado dirigido por la Defensoría del Pueblo, pero integrada en su participación por los poderes del Estado y por los organismos constitucionalmente autónomos que hemos referido en la lista que acabo de mencionar. Por eso es importante que la Comisión Especial encargada del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia cesó el día de la juramentación de los nuevos magistrados de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Quiere decir que mi participación en esta audiencia es como defensor del pueblo. La Comisión Especial ha tenido como funciones esenciales la de convocar y dirigir el concurso, la de resolver las tachas e impugnaciones, verificar que los postulantes se encuentren libres de impedimentos según ley. Estas acciones se realizaron con el apoyo de la Secretaría Especializada y que después de la instalación, la Junta, al iniciar el concurso, se diseñó un sistema, un portal web, mediante el cual se introducía al proceso clásico la transparencia y participación de la ciudadanía como fortaleza y como lineamiento básico de nuestra participación en este proceso electoral. En este portal, ustedes podrán encontrar toda la información sobre la comisión, así como las resoluciones, actas, comunicados, noticias, y también informaciones de contacto como número telefónico, correo, dirección y otros que permiten participar activamente con la ciudadanía y con las autoridades de manera virtual y de manera permanente las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo este proceso. Asimismo, es digno precisar que las bases del concurso no son documentos o instrumentos
que están escondidas. Se publican en el Diario Oficial del Peruano. Todos los instrumentos de gestión que ha tenido la comisión han sido públicas y han tenido acceso todos los ciudadanos, incluyendo quienes hoy han hecho uso de la palabra. Los acuerdos que hemos sostenido los integrantes del colegiado están sustentados en las actas de las sesiones ordinarias y también de las extraordinarias. De igual forma, las resoluciones se encuentran todas debidamente motivadas, como se pueden corroborar en nuestro portal web. En total, son 19 actas de sesiones que dan cuenta de nuestra participación activa de todo el colegiado, como también 59 resoluciones y 18 comunicados que se ha creído necesario publicarlos de manera continua. Debemos precisar también que todas las decisiones fueron unánimes. Esto es un punto importante que debe tomar conocimiento la Comisión Interamericana. No ha habido mayorías ni minorías. Hemos tomado decisión colegiadas con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación, con la presidenta del Tribunal Constitucional, con el Contralor General de la República, con el representante de las universidades públicas y con el representante de las universidades privadas. Quiere decir que las decisiones han sido plenamente transparentes y del cual hemos sido partícipes como una acción de contribución al Estado Constitucional de Derecho. Las etapas del concurso están publicadas en las bases y son 6. Básicamente la convocatoria, la evaluación de conocimientos, la evaluación curricular, las pruebas de confianza, las entrevistas personales y finalmente la publicación del cuadro de méritos. Esta última previa a la fase de la juramentación. Precisamos que las bases no responden a un criterio discrecional. No es que nos hemos juntado para definir unas bases de acuerdo a nuestro antojo. Falso. Responde básicamente a la estructura jurídica que tiene la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y concurrentemente a los precedentes que ya ocurrieron el año 2019. Por lo tanto, sobre la etapa de la convocatoria, hemos hecho una amplia y masiva difusión en lineamiento con todas las instituciones que han puesto al servicio de la comunidad sus portales web, sus canales de comunicación como Justicia TV, altamente sintonizada en el país, pero no menos importante, los canales de comunicación del Tribunal Constitucional, como también de Contraloría General de la República y otros organismos que han participado activamente junto a nosotros. Claro está que Defensoría TV y todas las redes de Defensoría han difundido activamente, pero como si fuera poco, nos hemos reunido con todos los representantes de las oficinas defensoriales de todo el país para que en más de 40 sedes se establezca un nivel de relación directa con los colegios de abogados y toda la academia para poder difundir activamente estos procesos de convocatoria. Asimismo, durante esta fase las instituciones han participado activamente en todo el proceso, logrando que haya cerca de un centenar de personas que han ingresado para las inscripciones respectivas y 52 de los mismos han quedado finalmente en la calidad de inscritos, de los cuales en la primera etapa de conocimiento han quedado 23 como aprobados, con notas aprobatorias que les ha permitido continuar en este proceso. La universidad a cargo de este proceso de conocimiento ha sido la Universidad ESAN. No obstante, precisar que se ha invitado a la Universidad Católica del Perú, como también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad de Piura, a la Universidad de San Martín de Porres, de Federico Villarreal, la Universidad de San y Ricardo Palma, para proceder, digamos, a hacer este proceso de concurso público de conocimiento. Respecto a la etapa curricular, se consideraron aspectos como la formación académica, la capacitación, la investigación acreditada en el derecho de gestión pública, la experiencia profesional, a cuyo rubro se le asignaron puntajes mínimos y puntajes máximos. Quienes no pasaban del puntaje mínimo se quedaban. Es así que de 23 que pasaron la etapa de conocimiento, pasaron a la etapa de evaluación curricular y de los cuales solo 15 pasaron con la nota mayor a 20 puntos. De estos 15 en la etapa de entrevista personal, previamente a ella, la evaluación que correspondía a pruebas de confianza, que es la participación de Contraloría General de la República al establecer el mecanismo de la evaluación económica y socioeconómica, como asimismo también la psicométrica y la psicológica, que estas dos, por tener, digamos, prohibición legal de datos personales, no se pueden difundir, pero todas las demás se encuentran difundidas en el portal que hemos ido mencionando y que estaba preparado en nuestras diapositivas para interactuar. Lamentablemente no puede hacerse por los inconvenientes que previamente hemos tenido. En esta etapa
se ha convocado también como en la etapa de conocimientos, no solamente a la Fiscalía de Prevención de Delito y también a la Notaría Pública, sino en esta etapa lo que hemos hecho es elaborar también con presencia de la Notaría Pública Colegiada para que dé fe de la transparencia de todo este proceso, es establecer el orden de mérito para que puedan, digamos, dar su presentación en la entrevista personal, como también a los ponentes que han participado en la evaluación de la documentación de cada uno de los postulantes. En ese sentido, en esta etapa final, que es de la presentación de la... En esta etapa final de la entrevista personal, se ha tenido en cuenta todos los instrumentos exigidos por las bases, como también por la ley, pero además a ello... se ha incorporado la información obtenida del Ministerio Público como también del Poder Judicial. Y no menos importante, y ahí va la relevancia, la participación ciudadana en las denuncias, en las tachas que se han interpuesto y que han merecido de parte de la Comisión, digamos, debates y resoluciones fundamentadas de tal manera que cada una de las resoluciones se encuentran motivadas de conformidad con la ley. Asimismo, esta etapa era para evaluar la trayectoria profesional, solvencia, idoneidad y proyección personal de cada uno de los postulantes, estableciéndose como mínimo el puntaje de 25 puntos y como máximo de 40. Solo uno de los postulantes no obtuvo la condición de apto, llegando a 22.43, por lo tanto, quedaron 14 habilitados como aptos, de los cuales 7 son considerados titulares de acuerdo a la prelación y al orden de mérito, y 7 suplentes. Es importante destacar que aunque el marco normativo, las bases de concurso fueron similares al proceso anterior, debemos señalar que en esta fase se ha introducido, en este proceso se ha introducido algunos mecanismos que han permitido mayor difusión, que han permitido participación no solamente de lunes a viernes como fue antes de manera presencial, que en esta oportunidad también se ha permitido de manera presencial, sino que además, si por el trabajo, razones de distancia, podrían acceder de otros lugares, poder participar activamente en este proceso. Eso es la diferencia entre el concurso del 2019 y el concurso del 2024. Quiere decir que hemos cumplido largamente las exigencias y expectativas de la comunidad internacional y más de la comunidad peruana, que es que hoy podemos decir no ha habido ningún solo proceso de acción de amparo, cuestionamiento en el ámbito administrativo o que quede pendiente de poder resolver. Sí hemos recibido recomendaciones que las hemos aceptado en todo momento y que el colegiado, repito, sus decisiones y sus acuerdos han sido siempre unánimes. Por tal razón y por todo lo realizado, agradecemos profundamente la valiosa participación de todos los magistrados y las universidades comprometidas. También los medios de comunicación que han estado permanente, tanto escritas, radiales y de los medios de comunicación televisivo, participando activamente en todo este proceso. Queremos decirle al país que nosotros queremos decirle sobre todo a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nuestro accionar colegiado es transparente, claro. No existe oscuridad o opacidad como se pretende señalar. Y en ese sentido reafirmamos nuestra vocación democrática y nuestro compromiso de fortalecer el Estado constitucional de derecho, que no es otra, sino respetar a las autoridades cuyas decisiones no son derechos, sino son atribuciones prerrogativas de orden constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Defensor del Pueblo y en general del Estado en el respeto del tiempo. Tiene la palabra ahora la representante de Naciones Unidas, doctora Margaret Satterwhite. Thank you very much, Mr. Vice President, Honorable Commissioners, Excellencies, colleagues. My name is Margaret Satterthwaite, and it is an honor to be here in my capacity as UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers. At the outset, I would like to recall that an independent and impartial judiciary is not simply a preference or a luxury within a democratic system, it is an absolute necessity. It serves as a safeguard, a check on government power, and a protector of individual rights, notably the right to fair trial and the right to equal protection of the law. International human rights instruments ratified by the state of Peru underscore this principle.
Access to a competent, independent, and impartial tribunal is a fundamental right for all citizens, ensuring equal access to justice and a fair application of the law. Specifically, the Human Rights Committee notes in its General Comment 32 that judicial independence requires proper appointment procedures, security of tenure, clear conditions for promotion and transfer, and freedom from political interference by the executive and the legislature. Judicial independence is intricately linked to the systems and mechanisms that uphold it, particularly the institutions responsible for judicial appointments and oversight. In Peru, the National Board of Justice, or JNJ, is one of the institutions responsible for upholding the integrity and independence of the justice system. Tasked with appointing judges and prosecutors, evaluating their performance, and applying disciplinary measures, the JNJ plays a central role in ensuring that the judiciary operates fairly, transparently, and without external interference. Last year, I raised serious concerns with the government of Peru regarding multiple threats to the JNJ's independence. These threats came in various forms, undermining the integrity of the judiciary and posing serious risks to the rule of law. One of the most concerning developments involved constitutional accusations and motions aimed at removing all or some JNJ members, including its president. These efforts culminated in the removal of two members of the JNJ in March 2024. While the Constitutional Tribunal ultimately reversed this decision earlier this month, these events highlight the strained relation between Congress and the judiciary. In addition to these attempts of removal, legislative proposals also sought to restructure the JNJ by reducing the congressional votes required to remove its members, altering the selection process, and imposing a mandatory retirement age of 75, which would impact certain members immediately. Not long after, the Commission of Constitution in Congress introduced a new initiative aimed at establishing a school of magistrates to replace the JNJ entirely. While this proposal is currently dormant, its very existence underscores the ongoing tension between Congress and the JNJ. Together, these actions severely threaten judicial independence and the integrity of the justice system in Peru. They also emphasize the importance of addressing structural and procedural vulnerabilities to ensure that the judiciary remains independent, resilient, and aligned with international standards. As the focus today is on the selection process for Peru's JNJ, we should consider the guiding principles enshrined in international law to safeguard a judiciary that is both independent and resilient. The first of these principles is transparency. International standards demand that the selection of high-ranking judicial authorities be open and accessible to the public. Transparency serves as a shield against undue influence, ensuring that each appointment is rooted in merit, qualification, and integrity. Equally indispensable is public participation, including civil society, both national and international, including missions and panels, in the selection process, provides a critical layer of legitimacy anchoring public trust in the judiciary. Civil society not only offers valuable insights into candidates' background, but also helps ensure those who will uphold citizens' rights and freedoms are chosen with the highest ethical standards. Merit and ethical integrity stand as foundational criteria. International law emphasizes that candidates must demonstrate not only technical expertise, but also an unassailable moral compass. Adherence to objective and measurable standards of integrity is essential to preserving the credibility of the judiciary and protecting the rule of law. Also critical are the principles of independence and impartiality, which lie at the heart of the judicial function. The judiciary must operate autonomously, insulated from interference by other branches of government or private interests. Judicial independence must be protected both institutionally and individually, allowing judges to carry out their duties without fear of reprisal or influence. This freedom to act impartially is not only a guarantee of fair justice, but also a necessary condition for the protection of human rights and democratic governance. Finally, we must underscore the importance of diversity and inclusivity within the judiciary.
Gender balance and the inclusion of historically marginalized groups are essential for a judiciary that reflects and is responsive to the population it serves. A justice system enriched by diversity is more capable of addressing the wide-ranging realities of society and of fostering public trust. In closing, honorable commissioners, colleagues, judicial independence and the separation of powers are not just ideals on paper, nor are they only the prerogative of judges. Instead, they are essential foundations of the rule of law and democracy itself, and guarantees undergirding the rights of all citizens. In adherence to these principles, the selection of members for the National Board of Justice is not merely a procedure, but entails the profound duty to uphold democratic principles. When transparency, merit, independence, and inclusivity guide the selection of judicial authorities, we build a judiciary that embodies justice, resilience, and the highest standards of public service. Expert work such as that of the International Observation Mission is crucial because it's built on a rigorous methodology that assesses the process against applicable law. The lessons such missions offer may be relied upon to continue improving and strengthening judicial appointment processes into the future. I will continue to follow the situation in Peru carefully, and I look forward to the guidance of the Commission on these matters. Thank you very much. Muchas gracias, relatora. Vamos a empezar con el tiempo de la comisión. Vamos a emplear 10 minutos nada más para poder tener el ajuste y terminar a tiempo la mesa. Tiene la palabra el comisionado Estuardo Relaón, relator para Perú. Para iniciar. Muchas gracias, presidente. Quisiera saludar y agradecer la presencia de los integrantes de la sociedad civil, también de la Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia. También la bienvenida a la ilustre representación del Estado de Perú, señor embajador también que integra la comisión, y a la representante de Naciones Unidas. He escuchado acá en esta audiencia posiciones que contrastan, así que tengo algunas preguntas puntuales sobre el proceso, pero creo que viene muy al caso como relator de Perú recordar que el proceso de selección de jueces y magistrados es un pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, porque un adecuado proceso asegura independencia, asegura imparcialidad, asegura competencia del Poder Judicial, y especialmente los procesos de selección de jueces, magistrados, como viene siendo el caso del proceso de Junta Nacional de Justicia, pues el estándar es que no es únicamente un procedimiento administrativo, sino es una decisión estratégica que define la calidad de justicia de un país. Las preguntas que tengo tienen que ver con parte de lo que hemos escuchado, y las hago abiertas para que tanto sociedad civil y el Estado puedan responder. La primera de ellas tiene que ver con aspectos de transparencia del proceso. Y mi pregunta es, ¿qué medidas específicas se implementaron para garantizar la transparencia en la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Y si estas medidas fueron efectivas. La otra pregunta que tengo es si se hicieron públicos los criterios de evaluación y selección, y si hubo manera de acceder a esta información. Y la otra pregunta en transparencia es, ¿qué rol y qué papel jugaron observadores independientes e integrantes de la sociedad civil en este proceso de selección? Y las otras preguntas que tengo van en relación a la independencia de las personas seleccionadas. La primera pregunta que tengo en ese bloque es, ¿qué mecanismos se utilizaron para evaluar la independencia de los candidatos respecto de posibles influencias de carácter político o de terceros? ¿Había algún protocolo, algún criterio, algún mecanismo? ¿Cómo funcionó ese proceso? En ese bloque de independencia también me gustaría saber si hubo algún mecanismo que permitiera investigar o averiguar o señalar posibles conflictos de interés de las personas antes de su designación. Y con relación a la idoneidad de las personas, mis preguntas serían,
si se realizaron pruebas de conocimientos, de habilidades, de competencias dentro del marco del proceso de selección, es decir, hubo algún mecanismo de control o cómo se verificaba la trayectoria, la pericia para poder optar al cargo. Y la última pregunta en idoneidad también es respecto de la trayectoria y antecedentes de los candidatos. ¿Habría alguna ponderación o algún momento en el cual en la evaluación se tomara en cuenta lo mismo? Sé que son varias preguntas. Muy posiblemente en el tiempo que tengamos no dará en esta audiencia, pero agradeceríamos mucho que nos las puedan completar también por escrito las que no se puedan completar en esta audiencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado Rallón. Comisionado Arif Vulcan. Thank you very much, Commissioner Caballero. We don't have a lot of time, and so I just wanted to, apologies, I'm going to speak in English. I just want to endorse the questions that my colleague asked in the interest of time, and particularly from the state, if you could speak to those issues around the selection processes concerning criteria, suitability, integrity, and particularly oversight and opportunities for citizens' participation. Also, we've heard your testimonies around the dismissals. And in spite of the fact that they were subsequently ruled unconstitutional, more largely and structurally, could you speak to us, and particularly civil society as well, and the state, what safeguards exist in the procedures surrounding the security of tenure of this very critical institution, the JNJ, and in terms of removal processes and security of tenure? And finally, I just want to ask briefly, I know this is a bit outside of our mandate for this hearing, but we've also been talking about the rule of law as well. And to what extent would you say was all of these issues around the judiciary connected, if at all, to the issues which this commission has been monitoring so very closely around the impunity laws? Is there any connection there? And can you tell us in particular? And I say this because of the concerns that this commission expressed and the Inter-American Court, which had issued certain directives which were ignored. Thank you very much. Gracias, comisionado Vulcan. Voy a tomar brevemente también unos minutos nada más para decir, en primer lugar, que la Comisión Interamericana tiene un valor ahora muy alto por la independencia judicial, bueno, desde siempre, y ahora especialmente en estas audiencias tenemos 5 audiencias sobre independencia judicial, 4 han sido con esta incluso, de carácter nacional y una de carácter regional. Entonces, es un tema que la Comisión está valorando enormemente, el derecho a un tribunal independiente, imparcial, como dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y al respecto, ya en el caso concreto de Perú, yo quiero preguntar a la sociedad civil sobre el tema de los fiscales sancionados, si tienen algún elemento puntual de consideración después de esta audiencia sobre quién está en esta circunstancia, el sentido, qué está pasando con fiscales sancionados, que ese es un tema que me parece relevante también en este contexto. Y al Estado tengo 2 preguntas. Las iniciativas de reforma constitucional o legal que afecten el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia o mecanismos de designación tienen que ser ampliamente debatidas. ¿Qué debate se está dando? ¿Qué está en esta razón de estas reformas? Y en segundo lugar, también las reformas legislativas ante la recomendación 22 del informe que ya citaba sobre el tema de responsabilidades civiles, administrativas o penales, el tema del prevaricato, que tiene que ser pues la menor carga de legislación que pueda intervenir con la libertad de resolución
de los procesos penales y también de enfrentar responsabilidades ulteriores por las decisiones, como ha dicho la Corte Interamericana reiteradamente. Estas serían mis preguntas y agradezco mucho el comentario. Sí, sí, gracias, presidente. Olvidé comentar algo que considero importante para dejar constancia en esta audiencia, y es que la Comisión Interamericana realizó su función de monitoreo del proceso y también emitió pronunciamientos y envió cartas artículo 41, específicamente emitió un comunicado el 25 de septiembre de 2023, emitió otro comunicado el 7 de junio de 2024 y envió una carta artículo 41 el 6 de marzo de este año. Quería dejar constancia de ello, ya que además de monitorear, enviamos un pronunciamiento y al enviar la carta también recibimos oportunamente la respuesta a la misma. Únicamente, presidente. Muchas gracias, comisionado Rallón. Vamos a dar la palabra entonces a la sociedad civil. 10 minutos, por favor. Muchas gracias, señores de la comisión. Represento una organización que hace más de 20 años monitorea estos procesos de selección en toda la región. Y realmente quisiera expresar nuestra preocupación por el contexto en el que este proceso de selección se ha realizado. No es cualquier proceso de selección, es un proceso de selección fundamental para el mantenimiento de la democracia en el Perú, por varias razones, pero una de las principales es que se da en un contexto de ataques institucionales desde el Congreso al órgano que va a ser renovado, que es la Junta Nacional de Justicia. En la representación del Estado nos dice, estamos diciendo generalidades. Bueno, esta invitación a una mirada integral de la realidad que el Estado ha planteado nos lleva a plantear que es un proceso de selección que se da en el marco de reiterados, por lo menos dos mociones express y cuatro acusaciones constitucionales contra todos o algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en un contexto donde hay un proyecto de reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia, donde hay proyectos de ley para reducir la edad de jubilación, para reducir el número de votos necesarios para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, donde se reducen los votos necesarios para declarar fundadas demandas competenciales contra el Poder Judicial cuando el Poder Judicial protege el derecho a la independencia judicial. Es decir, estamos en un proceso de selección que se da en un contexto general de ataque de una institución del Estado a otra. En segundo lugar, también agradezco que el Estado haga una comparación, especialmente al Defensor del Pueblo, una comparación entre el proceso del 2019 y el 2023, que voy a aprovechar para recordar algunas de las diferencias. En el proceso del 2019 se consultaron ampliamente las bases a la sociedad civil y se recibió insumos de la sociedad civil y de todas las instituciones del Estado, cosa que no ocurrió en esta oportunidad. En estas bases se ha eliminado la obligación de los postulantes de revelar los antecedentes judiciales de procesos sancionatorios penales que tenga cada uno. Se eliminó por completo en las bases este año. Y además, en el marco de las entrevistas, que tienen un peso excesivo de 40%, también se eliminó la obligación de la Comisión Especial de tener un protocolo de entrevistas. Es decir, se ha otorgado el 40% del puntaje sin conocer los criterios, sin conocer cómo se puntúa cada uno de los elementos, y eso ha generado una desconfianza generalizada. Y finalmente, las tachas y denuncias. Es un mecanismo de participación de la sociedad civil, pero la Comisión Especial se arrogó la facultad de convertir las tachas más graves en denuncias, en una figura diferente. ¿Para qué? Para evitar tener que resolverlas expresamente y motivarlas. Entonces, estamos en un escenario de opacidad, especialmente en el funcionamiento de la Comisión Especial. Y para contestar la pregunta del comisionado Vulcan, ¿cuáles son las salvaguardas que existen en el Perú respecto de la estabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, existen las salvaguardas que se derivan del artículo 8.1 de la Convención sobre el debido proceso y las que se derivan del principio de independencia judicial, es decir, que deberían solo ser removidos por causas graves y no por el contenido de sus decisiones. Sin embargo, todas estas salvaguardas que se derivan de sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están puestas en cuestión en el Perú porque existe una reiterada resistencia a cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se ha visibilizado en la audiencia de esta mañana. Muchas gracias. Primero,
Quisiera responder al señor viceministro de Justicia. Estamos de acuerdo. Realmente deberíamos tener un debate no solamente sobre doctrinas y visiones, donde francamente habría mucha coincidencia, me imagino, en lo general, sino debería haber un debate sobre los detalles. Y los detalles pueden encontrar en este informe que realizamos, más de 50 páginas, hay bastante detalles y sobre eso podríamos conversar. Con respecto al señor defensor del pueblo, observo que no respondió a lo que ofrecimos sobre el entorno, el contexto de politización y intentos de minar la independencia de las instituciones de justicia. Si hubo opacidad o transparencia, igualmente me remito al informe. Hay muchos ejemplos de opacidad, comenzando con la relativa poca publicidad acerca del concurso, continuando por la relativa falta de acceso a las agendas y acceso público a las reuniones, luego la situación de las tachas que mencionó la doctora Inda Cochea. Y sobre esas preocupaciones tratamos de reunirnos con el señor defensor del pueblo y en los tres viajes que hicimos y también en persona con la comisión especial. Y cada oportunidad nos fue negada la solicitud. Con respecto a la pregunta del comisionado Vulcan, si esto tiene algo que ver, si esta situación de la Junta Nacional de Justicia tiene que ver también con la situación de la ley que afectaría la persecución de casos cometidos durante el conflicto armado interno. Sí, yo creo que sí. El Congreso, hay que entender, según los medios de comunicación, más de la mitad han sido investigados o perseguidos penalmente por algún motivo. Por supuesto, hay una presunción de inocencia, sin embargo, esa cifra es bastante alta. Y ese Congreso ha aprobado o ha intentado aprobar leyes para cambiar las reglas del juego, cambiar los pesos y contrapesos dentro del sistema político que afectan el sistema de justicia y que afectan tanto la Junta Nacional de Justicia como el proceso para elegir sus nuevos miembros. Quiero agregar que lamentablemente el defensor del pueblo no ha compartido información veraz en esta audiencia. Él indica que no hay cuestionamientos como alguna demanda de amparo, pero sí existe. Existe una demanda en el tercer juzgado constitucional ingresada el 25 de octubre del 2024, del que entiendo ya debe haber sido notificado. También se ha mentido respecto de que toda la información ha sido publicada. Una de toda la información que no ha sido publicada, justamente los periodistas de investigación lo han revelado. El día de hoy se revela en el diario La República de que las calificaciones individuales de cada uno de los integrantes de la comisión especial no están en las resoluciones de nombramiento y que cuando se ha pedido solicitud de acceso a la información, tampoco se les ha entregado hasta el momento. Quiero dar pase a la colega Yori Martínez del Colegio de Abogados de Ayacucho para terminar nuestra participación. Sí, gracias. Como sociedad civil hemos advertido la constante intromisión en este contexto de selección, en este contexto del país, la selección de los miembros de verdad nos preocupa. Hemos venido advirtiendo desde la sociedad civil una constante intromisión del poder político en la independencia del poder judicial, tal como la doctora Antonia Securay lo ha detallado en algunos puntos desde iniciativas legislativas, posiciones del Ejecutivo y del Congreso.
Y debemos recordar que en nuestro país estamos ante casos graves de violaciones de derechos humanos y lo que necesitamos desde la sociedad civil, abogados y abogadas interrelacionados en estas poblaciones vulnerables, es un poder judicial independiente, y para eso es necesario desde la elección de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, los colegios profesionales de abogados no hemos tenido esta difusión de estas convocatorias y de sus etapas de selección de esta Junta Nacional de Justicia, bastándoles a esta comisión a publicarlos en el Diario Oficial del Peruano cuando pudieran haber difundido por transparencia y por independencia, he realizado una mejor difusión en nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora tiene la palabra el Estado, Ilustre Estado de Perú. 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra a los representantes del Estado en Lima, brevemente quisiera yo mismo hacer algunos comentarios. Respecto de lo que ha señalado la señora representante de Naciones Unidas, quiero precisarle ya que no es cierto que el Tribunal Constitucional al final ha repuesto a los dos miembros de la Junta que fueron destituidos por el Congreso. Fueron repuestos casi de inmediato por una medida cautelar que fue amparada por el Poder Judicial. ¿Ya? Luego, el Tribunal Constitucional ha validado esa reposición, pero ellos estuvieron muy pocos días fuera del cargo, porque fueron repuestos por el Poder Judicial. Y luego esa decisión fue válida por el Tribunal Constitucional. Entonces, es distinta la historia. En relación a las observaciones que ha hecho el ex embajador de los Estados Unidos en el país, son genéricas, no son imprecisas. Y él, lo preciso es que ha dicho que la vez pasada fueron 150 candidatos a la Junta y ahora solo ha sido 50. ¿Le parece poco? Eran 7 asientos, han habido 50 y tantos candidatos. ¿Es eso poco? ¿Y cuánto, dónde está la línea? ¿No? Entonces, a eso yo creo que nos referimos cuando decimos que es afirmaciones genéricas. Otra cuestión que ha señalado es que el secretario fue removido. Él debe darse cuenta de quiénes son la Comisión Especial. La Comisión Especial, yo quiero subrayar esto, quizás no lo ha hecho el Defensor del Pueblo por modestia, está presidida por el Defensor del Pueblo en el Perú. El Defensor del Pueblo, el señor Josué Gutiérrez que nos ha hablado, es uno de los 3 o 4 que han logrado ser Defensor del Pueblo titulares, no interinos, sino titulares. Y ha sido elegido él por 2/3 del Congreso peruano. Es decir, por 87 votos por lo menos ha tenido él, del Congreso peruano. Para lograr eso es sumamente difícil, es un reconocimiento que él ha tenido públicamente. ¿Ya? Entonces, él no es cualquier persona, es el Defensor del Pueblo titular, elegido por el Congreso del Perú. ¿Y quién más ha estado en la Comisión Especial? Ha estado el presidente del Poder Judicial, que como bien ha explicado él, es un vocal titular de la Corte Suprema. Ha estado el fiscal de la Nación, ¿ya? Ha estado la presidenta del Tribunal Constitucional, ¿ya? Una señora muy respetable. Ha estado el contralor y han estado 2 rectores de universidades peruanas. Entiendo, hasta donde yo recuerdo, que una ha sido la rectora de San Marcos. La Universidad de San Marcos, señores, es 100 años más antigua que la Universidad de Harvard. O sea que ha estado la primera línea de la sociedad peruana haciendo esta función. ¿Cómo se atreven a cuestionar su función? Y todas las sesiones han sido públicas. Canal 56, por cable, se podía ver las sesiones. Toda la discusión ha sido pública. O sea, más público no puede haber sido. ¿A qué se refieren cuando dice que no ha sido transparente? Entonces, eso es lo que yo quiero subrayar. Ha sido totalmente transparente el proceso. ¿Ya? Ha sido todo televisado. Están también el canal en YouTube de Justicia TV. Entonces, yo quería señalar eso. Ahora, respecto de las etapas, todos sabemos en el Perú, ¿no?, los que tenemos cierto seguimiento del asunto, que han habido 3 etapas. Ha habido la etapa de los currículums, ha habido las pruebas de conocimiento y han habido las entrevistas, ¿no? Eso ha sido igualito que el 2019. ¿Por qué el 2019 no hubo cuestionamiento y ahora sí? Entonces, eso es lo que yo quiero decir. El Perú apuesta a este sistema, al sistema de la Junta Nacional de Justicia. No es el sistema que hay en Estados Unidos, no es el sistema
que hay en México y en Bolivia, que están yendo por un camino de democracia directa, que no sé si es el más razonable, ¿no? El Perú apuesta a la Junta Nacional de Justicia. Segunda vez que lo hace. El 2019 fue la primera, 2024 la segunda. Seguramente se podrá mejorar. Pueden haber ideas para mejorar, ¿no? Entonces, yo no sé por qué que hayan algunas ideas en el Congreso para mejorar nuestro sistema de elección puede generar tanta inseguridad o cuestionamiento. Es lo que yo quería decir. Y dejo en el uso de la palabra al viceministro de Justicia, doctor Charles Napurí. Muchas gracias. Quiero hacer referencia a las afirmaciones que indican operadores de justicia en libertad para el ejercicio de sus funciones. Sobre eso es importante dejar en claro algunas ideas fuerzas atendiendo el tiempo consignado. La revocación de la suspensión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el rechazo de la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial es muestra de la institucionalidad democrática del Perú y su independencia judicial. Debemos recordar que los derechos establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención establecen obligaciones, medios y no resultados conforme a la jurisprudencia del sistema interamericano. Rechazamos la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil de incluir al Perú en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de elementos objetivos que fluyen de la información proporcionada por el Estado, por lo que la Comisión debe valorar positivamente la situación de los derechos humanos en el Perú, considerando las dificultades comunes que enfrenta la región interamericana y nuestro trabajo conjunto con esta honorable comisión. Voy a darle pase al defensor del pueblo para concluir nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera comenzar con mucho respeto, ¿no?, que el contexto del proceso de selección, que puede estar convulsionado o no, que puede ser distinto o no al momento ideal que buscáramos cada uno de nosotros, no depende de la comisión especial. No depende de las personas. Nosotros creemos en la institución, creemos en la ley, y por eso es que aplicamos literalmente lo que dice la ley con relación a los plazos para designación de los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, no era una cuestión discrecional para que nosotros pudiéramos alargar el plazo, recortar el plazo o hacerlo en otro momento. Hay un mandato que hay que cumplir y lo hemos hecho siguiendo los procedimientos establecidos en la ley. Asimismo, respecto a la participación del presidente del Poder Judicial, del fiscal de la Nación, de la presidenta del Tribunal Constitucional, ¿quiénes más que ellos, que son magistrados, pueden desear que el equilibrio de poderes se mantenga incólume, razón por la cual no cabe ningún cuestionamiento respecto a la idoneidad de su participación? Y quiero también recalcar un hecho muy importante para todos y que reviste interés en este tema. Se dice, por ejemplo, que el 2019 ha habido participación ciudadana. Es verdad, porque tenía que conformarse las bases, porque tenía que elaborarse la ley de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros, de acuerdo a las preguntas formuladas por el doctor Edgar Estuardo Ralón, que estuvo en Perú y que tuve el honor de poder conversar con él aquí en Perú, en Lima, nosotros partimos sobre el estándar mínimo. ¿Cuál era el estándar mínimo? El estándar mínimo es lo que dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, donde establecen los parámetros mínimos, los puntos de calificación respecto a qué aspectos debe evaluarse para el concurso. Y por otro lado, también partimos sobre la base de lo que habían dejado como huella tanto el reglamento de funcionamiento como instrumento básico y las bases que se publicaron en el Diario Oficial del Peruano. Es decir, nuestro accionar estaba supeditado a las bases del proceso de concurso que son de dominio público. O sea, eso no es secreto, eso se publica en el Diario Oficial del Peruano. De ahí que el marco de desarrollo implica el cumplimiento de los respectivos plazos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el proceso del 2019 y el proceso del 2024? Simple. El estándar que se había establecido tenía que ser mejorado en función a la creación de un portal web
para privilegiar la transparencia de los actos de manera permanente en todas nuestras actuaciones como comisión. Y en esa misma se facultó la participación ciudadana de manera directa. Se blindaron todos los accesos. Y a mí sí me preocupa, en honor a la verdad, cuando se habla falsamente que no ha tenido amplia difusión. Ha sido el mismo Colegio de Abogados de Ayacucho quien nos ayudó en este proceso. Tenemos los documentos que puede afirmar lo que estoy diciendo con responsabilidad en esta mañana. Asimismo, respecto... Tenemos que ir terminando, defensor, perdóneme. Tenemos ya escasamente medio minuto para respetar el tiempo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, y quiero concluir también con la participación. Yo pediría solamente para concluir unos segundos que se me quitó. Y ya, respecto a que nuestra participación como colegiado ha sido, y quiero que sepan, unánime. No existe, pueden revisar todos los acuerdos en estos momentos en línea, todos los acuerdos, no existe, salvo en la parte del final, la evaluación que ha merecido toda discordia. Todo lo demás ha sido unánime, no ha habido mayorías ni minorías, lo que nos da la tranquilidad de haber hecho una gestión transparente y que estamos seguros en los cinco años de instalación de la próxima junta se fortalecerá el sistema de justicia y defenderemos con nuestro quehacer y nuestra prerrogativa el Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos atentos para recibir información por escrito y con esto concluimos la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes.